Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy el doctor David Campos y el día de hoy vamos a hablar cuánto gasta un estudiante de medicina viviendo en Bolivia que viene del extranjero para estudiar acá. Entonces aquí yo les voy a decir los valores aproximados que lo que ustedes van a gastar. Así que antes de comenzar este video no olvides de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada, de compartir este video con todo el mundo y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí. Sin más preámbulo, comencemos con el video. Bueno, mi gente, siempre ustedes me están preguntando, David, ¿cuánto se gasta viviendo en Bolivia? Quiero saber cuánto es el valor del alquiler, del agua, de la luz o del transporte, cuánto gastar en comida, etcétera. Bueno, he estado investigando, preguntándole a los extranjeros que vienen a estudiar acá, mayormente son brasileros, y la mayoría me ha dado un alrededor de $500 mensuales. Ojo, esto no incluye lo que sería la mensualidad en la universidad. Los $500 solamente son exclusivamente para sus gastos, ya sea para luz, el agua, etc. Entonces yo aquí con ustedes iremos desglosando este valor. Yo todos los datos se los voy a dar en dólares, así que por favor ustedes busquen una calculadora o entren a internet, a Google, y pongan y vayan desglosando y conviértanlo a su moneda de su país para ver cuánto más o menos sería. Yo lo he redondeado a $500 ya que la mayoría me ha dicho que más o menos eso gasta. Hay personas que gastan un poco más, pero es cómo llevan su rutina. Hay personas pues que a veces les gusta salir un fin de semana, gastarse, salir, tomar, comer, etcétera. Pero hay otras personas pues que son un poco más ahorrativas y no gastan tanto. De los $500 vamos a sacar lo que sería $150, que eso vale un cuarto, podemos decir, alquilar un cuarto o rentar un cuarto donde tú vas a vivir. A veces se juntan otras personas y alquilan un departamento entero y comparten los cuartos, ¿no? Pero lo que vas a pagar en un cuarto para ti solo, podemos decir bonito y que tiene sus comodidades, es $150. Vas a pagar eso en alquiler. En agua vas a pagar $14. Estos valores, tanto de agua como luz, estoy redondeando. Puede ser que suba o puede ser que baje, dependiendo del mes, de la temporada, etcétera. El agua sería $14, la luz $14, puede subir un poco la luz, más que todo quien varía más es la luz. Y el internet, porque sabemos que debemos pagar un internet para poder pues investigar, hacer nuestros trabajos. Un internet no es tan caro aquí y puedes tener un internet con $21. Con $21 tú puedes tener un internet, inclusive te pueden poner, si quieres tele, pues TV cable. Y puede estar incluso los dos, porque siempre te hacen paquete. Entonces eso va a depender mucho de ti, de cómo lo quieras hacer, si hacer un combo, que a veces sale mucho más barato y ganas dos cosas. Entonces eso va a depender mucho de ti. En total de esos $500, pagando estos servicios esenciales, podemos decir, serían $200 que tú gastarías. Entonces te sobraría $300. Pero aquí no estamos incluyendo lo que sería tu alimentación y tu transporte. Aquí no quise poner cuánto gastarías en alimentación, ya que yo no sé lo que tú consumes, si haces dieta, porque tú sabes que hacer dieta pues eleva un poco los precios. Y si comes pues cualquier comida o comes fuera en la calle, ya eso va a variar mucho de persona a persona. Pero si eres una persona que no le gusta cocinar y que le gusta buscar comidas en la calle, en Bolivia no es cara la comida. Inclusive puedes con $5 tú puedes comer una comida. Aquí decimos un almuerzo completo, como aquí se le dice, que incluye un plato de sopa, porque aquí los bolivianos estamos acostumbrados a comer sopa. Entonces viene el plato de sopa y el segundo, que sería el plato principal acompañado de algún refresco que ellos te den, ¿no? O quieres optar por comprar tus cosas en el supermercado, eso también va a variar, pero puedes llegar a gastar así para el mes, yo creo que unos $100. Comprando lo esencial, pollo, carne, arroz, de todos unos $100. Entonces podrías gastar entre $300. Te sobrarían $200. En esos $200, si tú eres una persona pues que quiere vivir en el centro y tu universidad está lejos del centro, pues vas a gastar en transporte. La mayoría de las personas que vienen a estudiar aquí pues se mudan cerca de la universidad para no gastar en transporte. Entonces ahí te ahorras el gasto de transporte.
a no ser que ya estés en tercer año de medicina, donde tú vas a comenzar a ir a los hospitales y ahí vas a tener que gastar en transporte porque a veces tu universidad está un poco lejos y los hospitales se encuentran en el centro o hay a veces unos hospitales que están un poco más lejos, entonces gastaría. Pero el transporte no es caro porque aquí existen micros o ustedes le dirán ómnibus o trufis, no sé cómo le dirán en sus países, y vale 2 bolivianos, que eso equivale a alrededor como 0,50 centavos de dólar, entonces no es caro. Entonces te sobraría 100 dólares ya sea para los gastos, ya sea de algún libro, de alguna fotocopia, de algo, porque siempre cuando estudias medicina te van a pedir algo, ya sea una fotocopia, ya sea que hagas un trabajo en grupo, ya sea que tengas que hacer esto, y a veces no estamos contando nuestra salud. Aquí obviamente existe el SUS en Bolivia, pero no es algo que digamos, wow, me enfermo y voy y todo me lo dan. No. Infelizmente, el sistema único de salud no funciona muy bien en Bolivia. Entonces cuesta que te atiendan y a veces pues ni te atienden y tardan mucho. Entonces vas a necesitar ir a una clínica privada y puede ser que gastes un poco más en la consulta y en algunos remedios. Entonces gastarías 500 dólares mensual en ti, en tus gastos esenciales, comida, internet, etcétera, ¿no? Sin contar la universidad. Las universidades, yo también no te puedo decir exactamente, ah, vas a gastar esto fijo, porque cada año van cambiando los precios de las universidades. Lo que yo te puedo decir es un valor redondeado que equivale más o menos a unos 150 a 200 dólares mensual. Entonces está entre 150 y 200 dólares mensual que tú pagarías a la universidad, la mensualidad, ¿no? Entonces eso está el valor. Cada año va cambiando. Por eso te digo, a veces puede ser que hoy cueste 150, el año que viene va a costar 200, porque siempre hay un cambio, ¿no? Administrativo y económico también, un reajuste. Entonces eso gastaría más que todo. Como te digo, va a depender mucho de ti. Si eres una persona pues que quiere venir a estudiar y pues que le gusta comer bien y pues que le gusta a veces salir los fines de semana con sus amigos, pues obviamente vas a gastar un poco más del presupuesto que tus papás te manden o que tú tengas, ¿no? Y hay personas que estos 500 dólares pues les sobra, ¿no? Entonces a veces ellos lo guardan y consiguen a veces pagar hasta la universidad, pero eso va a depender mucho de cada persona, de los gastos. Entonces, ese era mi consejo, ya sabe, más o menos 500 dólares mensual podrías vivir bien acá con tu cuarto privado, teniendo tus comodidades, pagando agua y luz, internet, etcétera, ¿no? Y como te digo, lo otro que sobre, pues tu mercado, irías a comprarte todo en un mes, te abasteces muy bien con 100 dólares, si eres tú solito, obviamente. Y en transporte, ya te he dicho, el mejor consejo sería que te mudes cerca de la universidad, ¿no? Así no gastas en transporte. A no ser que ya cuando ya llegues a tercer año de medicina y que tengas que ir a los hospitales y que mayormente están en el centro, pues te recomiendo que ese año pues ya te cambies de departamento y que vivas en el centro, ¿no? Para que no gastes mucho. Espero que te haya servido muchísimo estos datos y no olvides consultarme cualquier duda que tú tengas por mi Instagram, que ya te lo dejo acá en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.